Pues buenas noches, esto es Martes de Café, martes 6 de octubre. 6 de octubre, doctor. Y ahora sí, ¿se nos fue el año? Se acabó. Prácticamente, ya estamos a menos de un trimestre de terminar el año. Y pues estamos como todos los martes con el gusto de saludarlos, de recibirlos en esta su casa. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Antes que nada, pues el mandar saludar al doctor Ricardo Rey, sí, que está malito. El día de hoy no nos pudo acompañar. No nos pudo acompañar, bueno, está en casa, esperemos que nos esté viendo desde su computadora. Le mandamos un saludo. Y yo me quedé pensando si no por tratarse del Día Mundial de la Salud Mental, decidió quedarse en su casa, no fuera a ser que lo fuéramos a mandar al Fray Bernardino. No creo. Yo creo que es el clima, doctora, el clima, que está un poco... ¿El clima, un poco el ambiente o el clima? El clima, la lluvia y luego el calor, seguramente es eso. Esperamos que se mejore el doctor. Y ahí también nos huyeron varios. La doctora Lilia. Lilia, que venía y también nos acaba de avisar que se le atravesó por ahí algún asunto. Y el doctor Medrano, que estando ya aquí, tuvo que salir. Entonces, bueno, el día de hoy estaremos, Nayeli y yo, con todo el gusto del mundo. Gracias, claro, Nayeli, sí, por acompañarnos. No, al contrario, es un placer, doctora, estar con usted. Y pues vamos a tratar el tema de la salud mental. Considerando que el 10 de octubre, que es esta misma semana, que es sábado, se festeja el Día Mundial de la Salud Mental. Y pues platicaremos de algunas cosas, de algunos eventos que están por venir, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, muy interesada en promover esto de la salud mental, que además pues es básico, ¿no? Claro, dicen por ahí que si no hay salud mental, no puede haber salud física. Claro. Entonces, la misma definición de la salud, de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? El completo equilibrio biopsicosocial del individuo. Entonces, un individuo que no está inserto en su sociedad, en su comunidad, de manera sana, pues por supuesto no tiene salud. Exactamente. Y pues veremos esta, trataremos de ver la relación también de la salud mental con nuestra parte, ¿no? Con nuestra parte, la odontología. Que de alguna manera, por ahí tuvimos ya un programa donde hablamos de miedo al odontólogo, ¿no? Y del miedo al dolor. Tuvimos un programa completo sobre, que por cierto, me invitaron, ¿no? Ajá. A mí me tocó ser la entrevistada. Ah, bueno. Y hablamos sobre lo que es la algofobia. Ajá. Pues el miedo al dolor. Claro. Y la odontoalgofobia, que a final de cuentas me parece que es un miedo todavía más generalizado a la población, ¿no? Claro, y yo creo que no, como profesionistas en el área de la salud, es parte de nuestra responsabilidad el poder atender de manera integral a nuestros pacientes, no olvidando pues este tema psicológico. Comprendiendo. La realidad es que me parece que el odontólogo tiene que tener una gran paciencia y una gran habilidad de manejar casos en donde el paciente viene con un miedo. Exacto. Considerando que además estamos hablando de una cuestión irracional. El miedo es totalmente irracional, ¿no? Entonces, claro, difícil de manejar por control, ¿no? Sino que hay que entrar a diferentes formas de tratarlo. Exacto. De manera que pues el paciente pueda vivir lo más cómodamente su consulta dental. Claro que sí. Pues trataremos todos estos temas y pues bueno, veremos, escucharemos alguna música en vivo que nos hicieron favor de elegir. Yo creo que les va a gustar mucho. Entonces, pues bueno. Y nada que ver con la salud mental. La realidad es que lo eligieron por cuestiones al azar, ¿verdad? Sí. Ok. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con la primera? ¿Está bien? A ver, Nayeli, si quieres tú presentarla, por favor. Pues bueno, vamos a empezar con la primera melodía, que es Mírala, míralo. Es de Alejandra Guzmán, que, bueno, como todo mundo sabemos, no solo es cantante, es actriz, es compositora mexicana,
Más bien su ritmo es el rock en español, es pop latino, y pues tiene toda una vida, más de 25 años de trayectoria artística. Esta melodía es del álbum Primera Fila del año 2013, muy reciente, y es de la casa disquera Sony Music. Entonces, pues bueno, nos dejamos con esta melodía. Un poco alocada, como ella es, ¿no? Como es su personalidad, pero me parece que con este rock que ella sabe manejar magníficamente, ¿no? Sí, empezamos muy bien, ¿no? Esta selección del día de hoy. Y pues bueno, para continuar con nuestro tema de salud mental, pues la Organización Mundial de la Salud la conmemora cada año, todos los 10 de octubre. Normalmente cada año eligen un tema en particular. Sí. En este año es la dignidad en la salud mental, que ahorita que me parece que a nivel global, a nivel mundial, se está trabajando toda esta parte de los derechos humanos, de la dignidad de los seres humanos. Yo creo que seguramente sí, en ese sentido se eligió el tema, ¿no? Sí, porque me parece que justamente el hecho de un enfermo mental que no tiene las posibilidades de defenderse como cualquier otra persona, han caído en esta falta de dignidad a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, este año se determinó que era el tema, porque hay que recobrar la dignidad también para un enfermo mental. Claro. Todos tenemos el derecho a tener dignidad, y el hecho de tener una enfermedad mental no implica que estos derechos se vayan a perder, ¿no? Claro. Y al contrario, me parece que al estar indefensos debemos defenderlos con mucho más ahínco. Claro que sí. La Organización Mundial de la Salud lo que hace es que en Ginebra hace lineamientos para que de manera general cada una de las instituciones de salud, de todos los que están encargados de la salud, puedan manejar a todo este tipo de personas que tienen alguno de estos trastornos emocionales o de conducta. Y esto lo hacen con la finalidad de evitar las violaciones a los derechos humanos, que todos tengamos estos lineamientos, que sepamos cuáles son las bases mínimas para tratarlos en todas las áreas, ¿no? Y seguramente cada uno de los gobiernos de todos los países, dentro de sus políticas públicas, deberán tener contemplados, ¿no? Esto que marca la Organización Mundial de la Salud, digo, y que los expertos pues son los que seguramente lo están trabajando. Sí, y me parece que además es algo, sí llamar a la sociedad a el manejo de esta dignidad, porque, bueno, se ha hablado mucho y se han sacado muchos reportajes acerca de los hospitales de enfermos mentales, y la falta de este trato humano y de este trato digno para los pacientes que se encuentran internados en estos hospitales, ¿no? Claro. Entonces me parece que esto es un llamado a la sociedad a que no permitamos que esto se dé y que se denuncien estos casos cuando se encuentren en medio de nuestro caminar por la vida, ¿no? Claro, lo que me parece que la sociedad en general necesitamos es crear conciencia, no solo en este Día Mundial de la Salud Mental, sino me parece que debemos crear conciencia de la salud en general. A nosotros, como Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que pues estamos enfocados en toda la salud bucal, pues a nivel nacional, pues me parece que debemos sumar los esfuerzos no solo para seguirnos capacitando, sino para concientizar de la importancia de nuestra profesión. Claro. Y el dar un trato digno
en todos los casos, ¿no? Me parece que todas las áreas de la salud tenemos una obligación específica de dar un trato digno a nuestro paciente. Claro. Y de que encuentre la salud de manera digna. De manera digna. ¿No? Sí, bien podríamos decir o ocupar el lema, el tema de este Día Mundial de la Salud Mental, como en nuestra área, en la odontología, como dignidad de la salud y también de la salud bucal odontológica, ¿no? También la podríamos como adoptar. Lo podemos adoptar y podemos como redondear esta parte en realidad de que la salud de la boca no está separada de la salud general. Exacto. Y la salud mental es parte de esta salud general y, por supuesto, a mí me parece que un dolor dental bien podría volver loco a cualquiera. Claro, claro. Y yo creo que sí los vuelve locos, nos vuelve locos. Entonces, podríamos parafrasear este el lema y decir que habría que ponernos en el lugar de cada una de las personas, uh-huh. Pues ser empáticos, conectarnos con nuestros pacientes y verlos como un todo, ¿no? En este Día Mundial de la Salud Mental, saber que somos un sistema, que somos un todo y que si bien somos, como decía hace rato la doctora Yado, seres biopsicosociales, en ese sentido entendernos y pues tratar de trabajarnos de esta manera integral. Claro. ¿No? ¿Y cómo siento que no esté aquí el doctor Ricardo Rey? Porque en este momento él podría conectar perfectamente al inicio del programa, como todos sus inicios, lo que son todas estas manifestaciones y toda esta gente del CENT y de todos estos grandes luchadores pseudosociales, ¿no? Exacto. Pues bien podría conectarlos con el tema de la salud mental. Yo estoy segura que él encontraría la manera de conectar a esta gente. Sí, claro. Y es una lástima que no nos puedas ahorita aportar, Ricardo, esta parte tan siempre característica de ti para hablar de estas manifestaciones que enloquecen a cualquier ciudadano. Claro, mexicano. Exactamente. Bueno, y de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido les pedimos que todo el mundo ya conoce nuestro WhatsApp, que está en la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, CNCD, y pues nos pueden enviar sus comentarios. Estaríamos muy gustosas, la doctora Yadó. De recibir comentarios, claro, a este respecto, ¿no? Me parece que debe haber mucho conocimiento entre la gente que nos escucha sobre el manejo de la salud mental en un consultorio dental. Claro, sus experiencias. Eso sería muy enriquecedor para nuestro programa el día de hoy, que nos cuenten sus experiencias. ¿Les ha tocado ver algún paciente, tratar algún paciente con algún trastorno, alteración? Seguramente sí. Entonces, pues compártanoslo, mándenos un correo, un WhatsApp. Y pues con gusto lo comentamos por aquí. Les recordamos el WhatsApp 5523196021 para que nos puedan mandar sus comentarios. En verdad, acuérdense que este programa es para ustedes y el que nos enriquezcan con estas aportaciones que ustedes pueden generar, pues será de gran interés para todos nuestros audioescuchas. Claro que sí. Pues también de lo que hemos investigado acerca de este Día Mundial de la Salud Mental es, doctora Yadó, que la Organización Mundial de la Salud tiene un plan de acción normalmente, ¿o no? Este plan de acción de salud mental integral que está dirigido del 2013 al año 2020. Normalmente se reúnen y hacen los expertos en este tema pues sus planes de acción, y una de las cosas que ellos comentaron es que se requiere un cambio de actitud de los profesionales de la salud en este actuar, en esta forma de tratar a los pacientes.
Entonces me parece de verdad que es un tema que de verdad lo podemos pues adoptar a nuestra área, y que no solo, como lo comentábamos, es en el área de la salud mental, sino que cada uno podemos aportar nuestro granito de arena, y cambiando nuestras propias actitudes podríamos y podemos mejorar, ¿no? Como platicaba en aquella ocasión que te comento, que estuvimos hablando sobre el miedo al dolor, le decía yo a Ricardo que ¿cuántas veces llega uno a un consultorio dental y desde la entrada empieza uno a sentir así como feo, ¿no? Sí, se siente. Si no tienes una recepcionista que te reciba adecuadamente, que te reciba amablemente, que te pueda contestar las preguntas que haces, ¿no? Porque hay veces que parece que va uno a pedir limosna. Y entonces, la imagen de un consultorio dental empieza desde ahí. Yo les decía la frase de, que es una frase de mi maestra, que en paz descanse, Norma Alonso, que ella nos decía mucho: usted no tiene la culpa de la cara que tiene. Usted no tiene la culpa de la cara que tiene, ajá, pero sí de la jeta que pone. Claro. ¿Y cuántas veces en realidad nos reciben con una cara de pocos amigos, que ya de por sí hay un miedo? De por sí llega uno a un tratamiento que por cultura no se ha hecho como agradable, ¿no? Exacto. Hemos enseñado a nuestros niños a tener miedo al dentista. Hemos comentado entre familiares, entre amigos, esto que representa el ir a un consultorio dental. Y que ante todo esto, desde que llegas, no te reciban con una cara amable, siquiera como diciendo, qué compasión te tengo porque vas al sillón dental, ¿no? Pues sí, es un todo, es el ambiente, es tan solo... yo creo que si les decimos a las personas que nos escuchan, ¿qué piensan? ¿Qué nos dirían con tres palabras si les decimos sala de espera de un consultorio dental? ¿Qué pensarían, ¿no? Yo creo que ahí uno podría decir mucho de lo que tenemos como bien adentro en el consultorio. Entonces... digo, por eso es importante que nos llamen, que nos comenten y pues... ¿Y qué hacer con un paciente que tiene miedo a lo desconocido porque llega por primera vez a un tratamiento dental? ¿Qué hacer con aquel paciente que ya pasó bajo experiencias muy desagradables y que estamos en capacidad de darle un buen tratamiento y que olvide estas experiencias que ha tenido, ¿no? Con un claro, tratamiento adecuado? ¿Qué le dirían a un paciente que lleva y pone en sus manos a uno de sus hijos, ¿no? Y que yo me imagino que, bueno, como padre, el soltar a un niño en un consultorio dental no debe ser nada fácil, ¿no? En especial claro, si han vivido experiencias desagradables. Claro. Creo que esta parte de la que tú hablas, de la actitud, es clave. Y no nada más en odontología. Uh-huh. A mí me parece que lo más importante en la vida es la actitud con la que vas, ¿no? Decía Viktor Frankl, el autor del libro este del sentido de la vida, ¿no? El creador de la logoterapia, que la máxima libertad del ser humano es la de poder elegir su actitud ante los eventos de la vida, independientemente del evento que se viva. Claro. Y entonces creo que todo es cuestión de actitud. La realidad es que las actitudes ayudan mucho a pasarla lo mejor posible en la vida, ¿no? O sea, no podemos evitar lo que nos pasa, pero sí podemos evitar reaccionar de forma negativa ante esto que nos pasa. Claro, claro. Y coincido con usted, esta parte de la actitud influye en... obviamente viene de nuestras emociones, viene... pues estas emociones de lo que pensamos, entonces finalmente quienes controlamos lo que sentimos, todo es de lo que pensamos, entonces me parece interesante. Es justo ahora donde la neurociencia está creciendo, ¿no? Esta parte de verdad de saber que la inteligencia emocional es
una de las inteligencias bajo las cuales el ser humano puede convivir con otros seres humanos. Claro. ¿No? Hay muchos tipos de inteligencia, está la inteligencia matemática, está la inteligencia cognitiva, pero me parece que aquello que nos permite la convivencia con otro ser humano es justamente la inteligencia emocional. Y que las neurociencias han avanzado tanto que pueden hablar de qué es la inteligencia que si no se tiene se puede desarrollar, ¿no? Claro. Habrá otro tipo de inteligencias que cueste más trabajo desarrollarlas, pero la inteligencia emocional es una inteligencia que se puede desarrollar. Y justamente en el manejo de la inteligencia emocional está la salud mental. Claro, claro, claro. Y nosotros, insisto, como profesionales, como profesionistas en el área de la salud, estamos obligados a formarnos también de manera integral para poder atender a nuestros pacientes, que si bien es cierto que estamos tratando del tema de hoy, el Día Mundial de la Salud Mental, y muchos pensaríamos o pensarían que nos referimos a trastornos pues ya más sofisticados o más complejos, que bueno, los especialistas, los expertos son los que mejor saben, pero yo digo, no sé qué opine, doctora, a veces nos llega a los pacientes, digo, al consultorio, pacientes que con algún estado de depresión, que tan solo eso influye en la percepción del dolor, en la cooperación, en que la cooperación, un tratamiento, claro. No necesariamente algún trastorno ya más complejo, ¿no? Entonces necesitamos formarnos también en ese sentido. Que cuántas veces el hecho de haber tocado un consultorio y el tener este contacto uno a uno que normalmente tiene el odontólogo con el paciente pudiera ayudar a que un paciente que llega en este estado de depresión salve su vida. Claro. Y uno lo dice así y uno lo escucha y dice uno, ay no, qué barbaridad, ¿no? Como muy exagerado. Y la realidad es que el suicidio es una de las consecuencias directas de este no manejo de las depresiones y no manejo de la salud mental, ¿no? Entonces, claro, creo yo que el papel de todo profesional de la salud debe estar enfocado a tener una preparación para ayudar a cualquier tipo de paciente, y que un paciente de este tipo se puede presentar en cualquier momento. Claro. Y tal vez como propuesta, digo, ya pensándolo como en la parte más de la academia, sería interesante, digo, salvo la mejor opinión de todos los que nos hacen favor de ver, es el implementar en los planes y programas de estudio de nuestra carrera, de nuestra profesión, esta parte de psicología que a veces sí nos toca, ¿no? Tan solo el escuchar, sí, al paciente que a veces hace una charla previa bastante extensa y con eso el paciente se relaja y la hacemos de psicólogos, la hacemos de tan solo el escuchar, eso como que nos ayuda, nos yo creo que el convertirse en oreja de una persona que llegue con una depresión o con ganas de platicar algo es de gran utilidad, ¿no? No necesita uno ser terapeuta, ¿no? Con solo escuchar, y como dices, si hubiera una preparación más formal en el sentido de poder atender estos casos, no estamos pretendiendo dar terapia, no estamos pretendiendo robarle los pacientes a los psiquiatras o a los psicólogos, ¿no? Es como en verdad el poder dar este acompañamiento que todo ser humano requiere en momentos difíciles, y de ahí poder remitir al paciente, sí, a un tratamiento formal con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional de la salud mental. Pues sí, es un compromiso y es una responsabilidad pues muy grande que tenemos, ¿no? Como el recibir un paciente y el poderle dar un tratamiento integral. Exactamente. Pues bastante, bastante trabajo tenemos como cirujanos dentistas, como profesionistas de la salud. Y pues digo, yo no sé qué opinas, y vamos a nuestra segunda melodía. Vamos a nuestro segundo corte, Napo, ¿estamos listos?
Bueno. Vamos a ver, ¿qué les parece si ahora nos vamos con Faye? Como dijimos que era en vivo, ahora son puros conciertos que se han dado en vivo, pues estuvimos eligiendo varios y entre ellos tenemos ahorita Azúcar Amargo con Faye, cuyo nombre es María Fernanda Blázquez Gil, conocida como Faye por todo el mundo, y es una cantautora mexicana de música pop y electrónica, que por cierto en algún momento ella tuvo depresiones muy fuertes, yo tengo entendido y por ahí he oído algunas entrevistas que le han hecho que ella entró en un periodo de depresiones fuertes. Es por eso que dejó un poco la carrera y luego la retomó, pero sí, yo la escuché a ella platicar de haberse retirado con fuertes depresiones. El álbum Primera Fila, en el año 2012, casa disquera Sonic Music México, y el productor es Armando Ávila. Vamos a escuchar entonces Azúcar Amargo. Esto fue Faye con Azúcar Amargo. Y pues regresamos a nuestro tema del día de hoy. Nada más recordarles que tenemos abierto nuestro WhatsApp 55 23 19 60 21. Recuerden que en la página lo único que tienen que hacer es poner su nombre, su correo electrónico y escribirnos un mensaje. Por ahí recibimos un mail de, bueno, un mensaje de Blanca Patricia Escamilla, pero no tenemos el mensaje. Entonces, que no se les olvide escribir el mensaje para que puedan compartir con nosotros todo esto, lo que ha sido la experiencia en su consultorio dental sobre el trato con pacientes con enfermedades mentales, o el trato no nada más, porque puede uno no estar enfermo, ¿no? Pero como dices, un estado emocional que en ese momento se encuentra inadecuado y que nos toca lidiar con pacientes que llegan de esta manera, con miedos, con temores, con expectativas de un tratamiento y el poder manejar de manera adecuada a estos pacientes. Entonces, sí nos encantaría el recibir sus comentarios para poderlos compartir con otros profesionales de la salud que nos escuchan. Y pues estábamos hablando de todas estas acciones de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un plan actual sobre salud mental, un plan del 2013 al 2020, ¿verdad? Que se dedicó a trabajar por la salud mental. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho es tener cuatro objetivos principales en este plan de acción, que son el fortalecimiento efectivo del liderazgo y el manejo gubernamental de la salud mental. Nos está invitando a todos los gobiernos a participar y a poder generar el liderazgo en el manejo de estas enfermedades o de estas alteraciones. Lo otro es el poder proporcionar de manera responsable e integral un cuidado, ¿no? Servicios de cuidado para los enfermos mentales en las comunidades, y creo que este es un compromiso que todos los gobiernos deben estar asumiendo, porque en la Asamblea número 66 se determinó que este era un trabajo permanente hasta el año 2020. El otro es la implementación de estrategias de promoción y prevención para la salud mental. Entonces, no es nada más tratar a los enfermos, sino el generar medidas que puedan proporcionar la prevención de este tipo de enfermedades. Actualmente hay mucha enfermedad en los adultos mayores que pueden caer en este tipo de situaciones, y que la prevención pues podría ser maravillosa para evitar que más adultos mayores caigan en esta situación. Y por último, el fortalecer los sistemas de información, o sea, que la gente esté informada, que se genere la evidencia y la investigación propia que soporte las razones por las cuales hay que cuidar la salud mental, ¿no? Claro, sí, este último punto, que ya en algún momento lo habíamos comentado, que como profesionistas en el área de la salud es muy importante el documentar cada una de las actividades que a lo mejor nosotros creemos que no son como tan o fueran tan trascendentes. Yo creo que el difundir lo que se está trabajando me parece muy enriquecedor. En este sentido de la salud mental, pues obviamente pues enriquece, no solo como parte de un trabajo de salud pública,
sino también en la academia, en la clínica. Entonces, me parece que estos cuatro objetivos que son los principales del plan de acción que trabaja la Organización Mundial de la Salud van encaminados a fortalecer, a crear conciencia de la importancia de la atención de estos trastornos emocionales o de conducta, y que finalmente si no hay salud, sin salud mental, como lo comentábamos, claro. Entonces, bueno, yo creo que nos toca, y algunos lo vivimos desde el lado de como profesionistas, como profesionales en el área de la salud, y algunos otros lo viven pues como pareja, como familiares, como sí, no mamá. Es el enfermo en sí, sino es un entorno completo, es un sistema completo el que se mueve cuando se tiene que lidiar con un enfermo mental, ¿no? Y me parece que sí, la información debe ser muy puntual en cuanto a cómo prevenirlo, y además de cuando existe ya el caso, el poder tener un apoyo terapéutico y un apoyo psicológico que ayude a que ese sistema se fortalezca para poder sacar adelante al enfermo, ¿no? Si el sistema familiar no se encuentra siendo un pilar, un apoyo para el enfermo mental, me parece que difícilmente podría salir adelante un enfermo de estas características. Sí, y me parece muy interesante ahorita que comentaba la doctora Hallado el tema de la educación, que aquí lo podríamos englobar como psicoeducación. Yo creo que con eso es una de las prioridades o puntos clave que en esta área de la salud mental se trata, ¿no? El dar la psicoeducación no solo para el paciente, sino para todos los que están alrededor del paciente, la familia, los amigos, ¿no? Porque finalmente pues nos compete a la sociedad en sí, ¿no? Claro, claro. Los lazos afectivos que existen de alguna manera tienen que ser manejados en medio de esta actitud de la que hablábamos, ¿no? Y me parece que la primera señal de una salud mental adecuada es esta capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? El poder de adaptar a los cambios, ¿no? Exacto. Yo digo que en la vida todo cambia. Nosotros llegamos hace un rato a este estudio, no somos las mismas ahora, ¿no? Nuestras células han estado en movimiento, algunas se han descamado, unas están muertas, otras ya están en inicio de su ciclo de vida. Entonces, si fisiológicamente no somos los mismos, pues la realidad es que tenemos que ir generando esta capacidad de adaptación a la vida y esta capacidad de afrontar los cambios. La vida es cambio, ¿no? Claro. Que lo único seguro en la vida, he escuchado a mucha gente que dice es la muerte. Para mi gusto, lo único seguro en la vida es el cambio. Claro. Porque la muerte misma es un cambio. Es una forma de cambio, ¿no? Entonces, creo yo que sí, nuestra primera característica para sabernos sanos mentalmente es tener esta habilidad y esta capacidad para adaptarnos a los cambios, para poder afrontarlos, para poder seguir viviendo con ellos y generando las mejores posibilidades ante estos cambios que se dan en todas las circunstancias de la vida. Claro, yo creo que podría cerrar esta frase o estas palabras que me gustaron mucho, lo que comentó ahorita doctora, diciendo qué tan funcionales somos, ¿no? Cómo nos adaptamos, cómo sabemos que estamos adaptados a nuestro entorno, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, es siendo funcionales. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos decir esto es bueno o esto es malo? Únicamente, bueno, creo yo, el adaptándonos y el siendo funcionales. Claro. Me parece muy, muy bonito el tema, muy interesante. Y que da para mucho. Da para mucho. Da para mucho, en especial para investigar, ¿no? Es este tipo de temas que se le antoja a uno meterse. Sí, claro. Y
conocer todo lo que hay alrededor. Me parece que la ciencia está en pleno conocimiento de esto, ¿no? Realmente creo que sea una de las ciencias más nuevas, todo lo que son neurociencias. Sí. Y cómo han ido descubriendo cómo fisiológicamente se dan estos cambios psicológicamente, ¿no? Como esta conexión entre el cuerpo y la mente, que no podemos separar, y que, por supuesto, generan grandes posibilidades de crecimiento al ser humano. Es justo lo que nos permite el desarrollo, es justo lo que nos permite el salir adelante, el crecer, el aventarnos a la vida, el tener retos y el poder sacarlos, ¿no? Pues sí, muy, muy interesante. Y en el marco de este Día Mundial de la Salud Mental, donde pues lo que se trata es de crear una campaña donde se concentre la atención a nivel mundial, no solo en el sentido de identificar, sino también de tratar y de prevenir todos los trastornos, tanto emocionales como de conducta. Cada una de los países y de las instituciones especializadas en esta área, en el área psicológica o de psiquiatría, pues elaboran congresos, eventos académicos, y muchos no tienen costo, ¿no? Ahí estábamos viendo que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, pues tienen en su auditorio algún tipo de simposium con temas relacionados a este tema, al Día Mundial de la Salud Mental, y pues esto con el afán de dar esta información, ¿no?, a la población. Claro, claro. Y veía yo, por ejemplo, dentro de este programa, como es a nivel mundial, tenemos por aquí la conferencia en Madrid del Día Mundial de la Salud Mental de este año, y vemos el programa y uno de los grandes temas que están abordando es la familia, primera red de apoyo, ¿no? Exactamente. La realidad es que me parece maravilloso. Luego tienen experiencias de personas con enfermedad mental, que, bueno, de alguna manera el poder escuchar a alguien que está pasando por esto, ver sus experiencias, con qué se enfrenta, cómo lo enfrenta, ¿no?, me parece que debe ser súper interesante. Y luego tienen algunas entrevistas en la mesa de debate, tratamiento sociosanitario para personas con diagnóstico de enfermedad mental, y algunas actuaciones de grupos musicales y demás que amenizan la conferencia. Entonces me parece que sí, a nivel mundial se le está dando mucha importancia, y creo yo que este tema de la familia es clave, porque la salud empieza en casa. Claro que, ¿no?, sí. Todo lo que es enseñanza en salud empieza en casa. A veces los padres sueltan a los niños pensando que la escuela es quien debe educar, y se les olvida que la educación de un hijo está en casa, y que la escuela es una red de apoyo con la que se cuenta a nivel de sociedad para ir englobando y ir enmarcando la conducta de los niños. Pero la realidad es que la educación se da en casa. Claro. ¿No? A veces se le echa la culpa a la escuela de que no educa a los niños, y la realidad es que no, la responsabilidad no es de la escuela, la responsabilidad es de los padres. Sí, de la familia, y como bien lo comenta la doctora, que este tema de la familia, que finalmente como base de la sociedad en todos los sentidos, no solo en la parte económica, sino en esta parte emocional, finalmente la familia es quien da esta, muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, esta red de apoyo, no solo para los pacientes que tienen algún tipo de trastorno emocional muy marcado, sino yo creo que en cada uno de los momentos de cada una de las personas, y que me parece que es un tema que se debería pues enfatizar un poco más, y que no es algo tan fuera de lo que uno podría enseñar en casa, ¿no? Yo veo mucho, por ejemplo, en la actualidad
me topo muchísimo con familias que tienen niños pequeños y que no existen límites. Y si yo aprendo a tener límites, aprenderé a enmarcar mi conducta, ¿no? Claro. Veo mucho papá que le tuvo mucho miedo a sus papás cuando lo educaron, pero que ahora le tiene pavor a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha puesto un freno. Y me parece que un niño debe crecer en un marco de saber aprender qué es el no y el saber esperar. Cosa que en la actualidad los chiquitos no tienen, ¿no? Sí. El niño quiere que se le atienda de inmediato. Sí. Y el niño no tolera que los padres le digan un no. Claro. Y esto es lo que genera la tolerancia a la frustración. Exactamente. Cuando yo tengo tolerancia a la frustración, puedo ir sobreviviendo en la vida ante todas aquellas situaciones que no salen a mi favor o que no se dan de la manera en que yo quisiera. Yo no puedo ir por el mundo generando todas las experiencias a mi favor. ¿Por qué? Porque yo estoy inmerso en una sociedad y la sociedad misma me pone un tope y me pone un límite. Entonces, el sufrimiento se le da a los niños. Porque si yo en casa no los enseño a ser tolerantes a la frustración, de todas maneras se van a topar en la escuela con reglas, de todas maneras se van a topar en un trabajo con normas, de todas maneras se van a topar en una sociedad con situaciones que los limitan. Y que los limitan no por limitarlos, sino por poder generar esta convivencia del ser humano. Claro, claro. Sí, finalmente la conducta de cualquier niño es el reflejo de lo que está viviendo en casa. A veces no es la mamá o el papá, sino de las personas con quienes convive. Y que en ese sentido, insisto, por eso me parece muy importante esta parte de la psicoeducación. Y no porque tengamos algún trastorno, sino el hecho de conocer, de tener la información. Eso nos da un arma muy fuerte para poder formar, y los que somos papás, poder criar a nuestros hijos para que sean felices, bien, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sí, yo cuando recibo a veces mamás y papás que llevan niños a terapia, y la pregunta es, ¿qué esperarías de tu hijo? ¿Qué quieres en la vida para tu hijo? Y todos te dicen que sea feliz. Sí. Bueno, ¿y qué es ser feliz? Es poder ser un ser que se inserta en una sociedad que funciona sanamente en esa sociedad, que es un motor generador de oportunidades para otros, que es una persona que tiene la habilidad de ver en dónde está la oportunidad para él y crecer, sí. ¿No? A mí me parece que en ocasiones queremos tanto a nuestros hijos que los dañamos tanto porque no les damos recursos para enfrentar la vida. Y yo me pregunto si todos los papás pensarán que les vivirán toda la vida para estarles resolviendo sus situaciones. Eso quisiéramos, ¿no? Algunos. Eso quisiéramos, y además, digo, no es tan mal como querer. Pero la única manera de lograr que los chicos puedan generar este desprendimiento y esta inserción a la sociedad es despertando los recursos emocionales que tendrían que sacar adelante, ¿no? Claro. Pues, digo, como papás, los que somos papás, De niños jóvenes, de chavos, sí, claro, de chiquitos. Tenemos esta parte de responsabilidad que tenemos que trabajarla, que somos copartícipes, la familia, la sociedad, las instituciones, porque finalmente pues somos parte de un sistema, ¿no? Un sistema que mientras unos son los encargados de generar toda esta parte de políticas públicas, otros somos dentro de nuestra área, pues los encargados o los responsables de formar
a todos estos recursos humanos, por ejemplo, en nuestra área, en el área de la salud odontológica, si trabajamos en cada uno en, de forma ética, profesional, yo creo que podríamos hacer que nuestra sociedad esté mejor, que podamos formar mejores seres humanos y que finalmente pues todos vivamos en una mejor armonía, ¿no? Claro. Estadísticamente se sabe que un niño que vive en la calle, un niño de la calle, es capaz de enfrentar más fácilmente la vida porque las necesidades en las que vive le generan el poder buscar recursos para sobrevivir. Y que a veces nuestros chicos en casa, con este deseo de hacerles más fácil la vida, no les dejamos desarrollar estos recursos para enfrentarla, ¿no? Entonces, es no paradójico, a veces digo que es parajódico, ¿no? El que no podamos darles estos recursos tratando de buscarles la mejor vida a nuestros hijos. Claro. Pues, doctora, no sé si le... ¿Qué le parece ir a nuestro corte? A ver, vámonos por ahí con otro corte musical. A nuestro corte musical con por una... Por si fuimos muy rudos con los papás. Sí, ya para suavizar un poquito esta parte. Vamos a la melodía de Franco De Vita y Leonel García. Se llama Así la ves, muy romántica, ¿verdad? Esta melodía es del álbum Primera Fila. Franco De Vita, que pues todos sabemos que es un compositor, cantante, productor discográfico, considerado como pues uno de los artistas en el área de música pop como muy representativo. Esta melodía, si la ves, es del año 2011, de la casa disquera Sony Music, del productor David Cabrera y Franco De Vita. Y pues vamos, si la ves. Pues regresamos, esto es Martes de Café. Acabamos de escuchar a Franco De Vita y Leonel García con Si la ves, una canción romántica, ¿verdad? Y pues regresamos con nuestro tema, la salud mental, en honor al Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, y que se festeja durante todo el mes de octubre. Entonces esa es la razón por la que esta ocasión elegimos que fuera un tema por la relación que puede tener en cuanto a toda nuestra actividad y pues por la importancia que implica el poder convivir con gente que pues ha caído en la desgracia de tener alguna alteración de este tipo y que bueno, no debe ser fácil y no debe ser fácil, a lo mejor no tanto para ellos, ¿no? A lo mejor ellos ni cuenta se dan, sino como decíamos, el entorno familiar y todo lo que implica para la sociedad el sacar adelante a estos pacientes, en cuestión de gastos, en cuestión de atención, en cuestión de preparación, en cuestión de instalaciones, ¿no? Me parece que sí es una responsabilidad muy, muy grande de los gobiernos el poder atender estos casos. Sí, claro, es no solo en la parte de qué recursos se requieren para la atención de todas las personas que tienen algún trastorno tanto emocional como de conducta, y en ese sentido pues van involucrados recursos económicos, recursos humanos, recursos físicos, y todo eso son costos que finalmente los absorbe la sociedad, el gobierno, instituciones. Que de alguna manera generalmente tienen el soporte de este pago de impuestos y de toda, como dices, toda la sociedad participamos en ello, ¿no? Sí, yo creo que dos palabras clave que soportan o que son ejes de este Día Mundial de la Salud Mental son una, la empatía, y dos, el conocimiento. Son, yo creo que podrían englobar todo lo que representa la salud mental
y no solo la salud mental, sino la salud en general. Claro, claro está. Ok, pues me parece que dentro de este tema de la salud mental es importantísimo el podernos preguntar cómo poder prevenir el suicidio, ¿no? Porque es el suicidio es una, me parece que es la tercera causa de muerte entre adolescentes a nivel mundial. Sí. Entonces, pues de qué manera poder prevenir casos de suicidio de gente joven, ¿no? Y me parece que en ocasiones se da mucho en países con una fuerte exigencia hacia los chicos, ¿no? Este perfeccionismo al que los acostumbran, y el chico, ante no tener esta tolerancia a la frustración de la que hablábamos hace rato, claro, decide quitarse la vida, ¿no? Qué terrible, ¿no? Sí, algo que finalmente los jóvenes o las personas que deciden tomar esta decisión, y que ellos consideran que es el momento en el que pudieran darle fin a eso que los conmueve, yo creo que deja más cosas, ¿no? Más a lo mejor más dolor, más cosas que, bueno, obviamente para la familia, para los amigos, para la sociedad, finalmente, pues es más doloroso, ¿no? Claro. Y creo yo que en ocasiones en el seno familiar se da esto de que un chico amenaza con que se va a quitar la vida, y en ocasiones los papás piensan que es un chantaje y que no hay que hacerle caso y que la mejor manera es ignorarlo para no darle fuerza a esta premisa que establece el chico. Pero yo sí creo que cuando alguien dice que se va a quitar la vida por cualquiera de las formas que elija, es alguien que debe ser atendido. Sí, no claro. Podemos, podrá ser chantaje, sí, pero yo no me jugaría un riesgo entre pensar que es chantaje y pensar que sea una realidad. Entonces, creo yo que cuando un chico amenaza ya con esto de suicidio, hay que darle un tratamiento. Sí, claro. Hay que buscarle ayuda, hay que buscar ayuda psicológica, de tal manera que se le pueda dar este apoyo mental con el cual poder salir adelante y dejar de lado estas intenciones o amenazas. A veces sí quedan amenazas, pero yo no me la jugaría. Si yo fuera padre de uno de estos chicos, la verdad es que no me la jugaría. Sí, claro, para eso están pues los profesionales de el área de la salud mental, que bueno, son, al ser expertos en estos temas, pues tal vez ellos serían los que podrían decirnos como cuáles son las directrices que se toman. Pero bueno, si ninguna sería, yo creo, como lo dice la doctora Yadó, una falsa, no pudiera ser como llamada falsa, sino todo de estar como muy al pendientes de pues, las personas que están cercanas a nosotros y a veces hasta de nuestros pacientes, ¿no? Que con algún comentario, claro, alguna situación que uno pueda prevenirlo, ¿no? De una manera así. Sí. Yo en algún momento tuve un chico en terapia, un adolescente, que le hacían mucho bullying en la escuela. Y sí me comentó en una de estas situaciones, y era un bullying no agresivo en el sentido de agresión física, pero sí lo agredían mucho mentalmente, ¿no? Sí, ay, sí, claro, el presumido, ay, sí, claro, no sé qué. Y me comentó en alguna de las citas que ese día había intentado subirse a una bardita para aventarse y que alguna de las maestras, en ese caso era una señora ya grande, que era la encargada de la biblioteca de la escuela, había pasado, lo había visto, le había hablado, le había dicho, a ver, ¿qué te pasa? No sé qué, y se lo metió a la biblioteca, ¿no? Y le dije, pero a ver, ¿qué es lo que pensabas hacer? Me quería tirar.
Terminando la terapia, hablé a los papás y les dije, necesito una junta mañana temprano en la escuela con ustedes. Porque no puedes poner en riesgo la vida de un chico, ¿no? Él ya había tenido el intento, la maestra pasó, vio que estaba como tratando de subir la pierna a la bardita, lo jaló, se lo llevó a la biblioteca, lo estuvo platicando con él y lo tranquilizó. Pero en ese momento, los papás se movilizaron para pedir la cita en la escuela y a las 8 de la mañana del día siguiente estábamos los dos papás, la directora, la maestra del grupo y yo, en junta. Porque había que darle soporte a ese niño. Claro. ¿No? Sí, a veces el ponerse en el lugar de la otra persona, el conectarse con las otras personas, eso ayuda mucho. Y justamente es el lema de este Día Mundial de la Salud Mental 2015, el ponte en mi lugar, conéctate conmigo, que mucho habla de la empatía y que, bueno, eso tengo entendido que esta parte de la empatía tiene que ver mucho con las neuronas y la verdad es que son temas muy interesantes, que los expertos lo saben obviamente describir mucho mejor y me parece muy, muy interesante el ponernos en el lugar del otro, ¿no? Uh-huh. Eso pues nos ayuda a todos. Sí, se dice que la empatía es tratar de sentir lo más cercano posible a cómo siente el otro. Porque a veces es muy difícil sentir como el otro. Ni siquiera sabremos si de verdad estamos sintiendo como el otro. ¿Sí? Pero es tratar de sentir lo que el otro está sintiendo, ¿no? Tratar de entender lo que el otro está sintiendo. Porque en muchas ocasiones yo he escuchado que lo definen como ponerme en el zapato del otro. Y yo me pregunto, si yo te paso ahorita, doctora, mi zapato y te lo pones, te vas a sentir terriblemente incómoda, ¿no? Porque no hay como la forma en que uno amolda sus propios zapatos, ¿no? Claro. Un zapato nuevo. La realidad es que a veces es molesto, ¿no? Y preferimos nuestros zapatos viejos. Sí. Entonces, si no es como poner en el zapato del otro, porque a lo mejor en el zapato del otro verdaderamente no podría yo entenderlo porque no me siento cómodo, pero sí tratar de cómo se sentirá el otro en ese zapato. Claro. El tener el ser sensibles a estos temas. También ayuda mucho en el marco del Día Mundial de la Salud Mental a tratar de evitar la discriminación. El tener conocimiento, psicoeducación, ayuda a que no sean discriminados, que no se les estigmatice, que no se margine a este tipo de pacientes o de personas. Y no solo a ellos, como lo comentábamos, también a su familia, a sus amigos, a su entorno. Y eso es parte también de tener el conocimiento. Muchos en toda esta situación como de ideas como mágicas pudieran creer que son como por cuestiones de, no sé, de en otro sentido, y que finalmente si se le da la educación a la sociedad, si se le da esta psicoeducación, podemos evitar la discriminación y poder llegar a lo que en este año trata la Organización Mundial de la Salud, dar dignidad en el área de la salud mental. Claro. ¿No? Ese tema de los derechos humanos, la dignidad, pues el poderlo lograr con cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta. Sí, en especial seres tan vulnerables, ¿no? Porque ya un ser con una enfermedad mental, con una alteración mental, es un ser más vulnerable que los demás. Claro. Y muchas veces se les discrimina en todos los sentidos, no solo en el área de la atención de la salud mental, sino
tan solo al llegar a la práctica dental, a una institución, a veces como no se tiene la capacitación o la formación para atender a personas con, como ahora le llaman, ¿no?, con capacidades diferentes o con alguno de este tipo de trastornos, por desconocimiento o falta de capacitación, los discriminamos, claro, no los atendemos de la mejor manera, y yo creo que nos tenemos que formar. Hay lugares, la UNAM, por ejemplo, tiene un diplomado muy interesante en el área de atención para personas con capacidades diferentes. Uh-huh. Que la verdad es que es un gran logro que se tiene el poder capacitarnos, actualizarnos para, porque no estamos exentos a que, claro, tengamos algún paciente pues con alguna capacidad diferente. Digo, finalmente todos tenemos capacidades diferentes, pero el saber tratarlos pues sí depende de qué tanto nosotros nos acercamos a esta capacitación, a esta formación de manera profesional para poderles dar una atención de calidad a nuestros pacientes. ¿Y hasta dónde o a partir de dónde empieza esta diferencia de capacidades, ¿no? A mí me parece que en la actualidad hay muchos chicos diagnosticados con déficit de atención y de hiperactividad que no lo tienen, y que es muy fácil recurrir a un medicamento de tal manera que casi los dopan, y entonces el niño empieza a comportarse mejor, a dejar esta hiperactividad y a comportarse mejor. Y la realidad es que a veces son chicos demasiado inteligentes y lo que hay que hacer es darles atención y darles otro tipo de actividad para que saquen adelante esa inteligencia, ¿no? Yo en realidad no sé qué cantidad de gente he conocido que dicen, es que mi niño tiene déficit de atención. Y uno ve al chico y lo ve uno pudiendo entablar una buena relación con los demás, un chico que se sienta en una mesa y es capaz de generar una actividad, un chico con atención, con déficit de atención, no lo sienta uno arriba de 2 minutos en una mesa, porque llega un momento en que ya no puede estar ahí, ¿no? O se sienta a ver un programa, una película. Un chico con déficit de atención no sostiene una actividad. Y entonces dice uno, bueno, ¿por qué los diagnostican y los medican de esta manera cuando pues lo que hay que hacer es buscar un especialista que realmente dé al clavo con cuál es el tipo de trastorno que tiene el chico y poderlo sacar adelante, ¿no? Sí. A veces los niños más bien lo que quieren es atención, llamar la atención, o que uno los atienda en todos los sentidos, y pues pues es la forma en la que se manifiestan. Pero bueno, hay que, por eso comento que el formarnos y el saber como hacia dónde podemos referir a nuestros pacientes, y si es que nosotros no tenemos o no tenemos esta formación, saber que hay lugares donde uno nos podemos capacitar, nos podemos actualizar y formar, y que podemos atender de esta manera, de manera pues con mucha calidad a nuestros pacientes que tengan algún tipo de capacidad diferente. Claro, ¿no? Sí, definitivamente. Pues tema interesante el día de hoy, la salud mental. ¿Y te parece que vayamos por otro corte musical? Claro que sí. Vamos con unas chicas que son dignas del tema del día de hoy, ¿no? Sí. Las flans. Flans. Ay, medio locochonas, ¿no? Y no falta de salud mental, pero sí como esta parte de veras del disfrute de la vida, sí, de salirse de cánones establecidos, ¿no? Como esta forma de enfrentar la vida y llevarnos como este momento de alegría. Vámonos con las mil y una noches de Flans
Ilse, Ivonne y Mimi, nombre actual de la agrupación. Mejor conocidas como Flans, es un trío de música pop mexicano integrado por Ilse María Olivo, Ivonne Guevara García e Irma Angélica Hernández Ochoa, esta última mejor conocida como Mimi, que alcanzó el éxito durante la segunda mitad de los 80s hasta principio de los años 90, que por ahí de repente aparecen todavía, ¿no? De repente las vemos ahí juntarse y hacer alguna presentación. El álbum Primera Fila, acuérdense que el día de hoy estamos con música de conciertos en vivo. Este álbum del año 2014, casa disquera Sony Music y el productor Gustavo Borner y Nick Back. Pues regresamos, martes de café, esto fue Las Mil y Una Noches con Flans. Y pues recordándoles que el día de hoy estamos tratando el tema de la salud mental en honor al mes de octubre, que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como el mes de la salud mental. Se nos andaban olvidando las efemérides del día de hoy. Fer, bienvenido. Estamos Gracias. Aquí con el doctor Fernando Licona, que ahorita vamos a platicar con él detenidamente porque nos viene a hacer una invitación, que ya en algún momento estuvo en nuestro programa haciéndola, pero me parece que ya es tan cercano al evento, hay que hacer un recordatorio. Exactamente, ahorita, ahorita vamos para allá. Gracias. Un día como hoy, en 1866, circula en Estados Unidos el primer automóvil. Imagínense. Wow. En 1907, un día como hoy, nace Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, el grillito cantor, y que me parece que fue, hablando de esto de la salud mental, un generador de salud mental en los niños, porque fue una época en donde generó una gran cultura, ¿no?, de la música a nivel popular y a nivel infantil, extraordinario, increíble. Una persona de Veracruz que al principio se dedicó a ser boxeador. Sí, él era boxeador y después se encaminó hacia los niños. Una gran tarea. Sí, exactamente. Luego tenemos que en 1887, un día como hoy, nace Martín Luis Guzmán, revolucionario, político y destacado escritor chihuahuense, que obviamente autor de La sombra del caudillo, ¿no?, un escritor de novela histórica, y de El águila y la serpiente. Un día como hoy también nace Joan Littlewood, directora de teatro inglés, conocido por su trabajo en el desarrollo del izquierdista Teatro Workshop. Ella ha sido llamada la madre del teatro moderno. Y en 1949 muere Manuel Crescencio Rejón, jurista y político mexicano, creador del derecho de amparo. Entonces, bastante importante, desconocía, desconocía su nombre, el derecho de amparo. Sin embargo, bueno, a final de cuentas, qué bueno que hay gente que piensa en este tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Y bueno, pues les presento, el día de hoy está con nosotros Fernando Licona, como habíamos dicho, uno de nuestros grandes profesores y destacados endodoncistas que engalanan la lista de socios del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Él ha trabajado muchísimo, es una gente muy reconocida en su área, profesor de la materia y pues un gran ser humano. Ya, ¿para qué me meto a describir la parte profesional si para nosotros lo más importante es esta calidad humana con la que contamos con nuestros socios? Y Fernando es un digno representante de lo que es la calidad humana, lo que es la salud mental, hablando de este tema. Fer, muchísimas gracias por venir el día de hoy, por acompañarnos, y pues me encantaría dejarte el micrófono para que pudieras hablar de este gran evento que tenemos ya en puerta aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Una gran responsabilidad que la Academia de Endodoncia se echó a cuesta. Es correcto. Y que por supuesto sacará adelante como todos sus eventos. Fer, el micrófono es todo tuyo. Qué amable, muchas gracias. Gracias y qué gusto saludar otra vez. Y pues el martes de café, que gracias por abrirnos los micrófonos para poder hacer nuevamente mención de nuestro evento, que realmente, como bien lo dices, ha sido una tarea exhaustiva en donde nos hemos encontrado con una gama y una diversidad de conocimientos de la Universidad de Pensilvania que van a traer
por segunda vez a un país latinoamericano para poder difundir esa filosofía que tiene la Universidad de Pensilvania en materia de endodoncia, de la especialidad. Son 15 conferencistas que vienen de distintos países. Y la verdad es que ha sido una tarea terrible el buscar los vuelos y el acomodo para los horarios. Porque realmente los usos horarios de distintos países, porque vienen de Corea, de Tailandia, de África, de Arabia, realmente es algo difícil para poder conjuntarlos a todos aquí. Desde el primer día del evento tendremos una mesa en donde habrá un panel de los conferencistas que lleguen primero y obviamente los medios de comunicación que están invitados para poder saber cuál es la filosofía de este evento que internacionalmente hablando engalana México en esta ocasión. ¿Como manera de rueda de prensa? Exactamente, va a ser una rueda de prensa de, al parecer, creo que son 10 de los 15 conferencistas que estarán con nosotros desde el primer día. Qué rico. Entonces, pues muchos de ellos ya han planeado el quedarse un poco más de tiempo o incluso llegar antes porque quieren visitar México, quieren conocer México. Pero tocante buena a lo que es... Buena tarea que les toca a ustedes, porque al final de cuentas, anfitriones, ustedes como anfitriones tendrán que debemos de cumplir pasear con esa con tarea. Esto. Así es. Y la verdad es que no nos pesa en lo absoluto, al contrario. Si algo nos caracteriza a los mexicanos es que somos gente muy cálida y siempre le damos la bienvenida a cualquier visitante. Y obviamente tenemos un programa en el cual a estos conferencistas que deseen conocer nuestro país, que deseen conocer la Ciudad de México y algunas zonas cercanas, pues obviamente los vamos a consentir, claro. Efectivamente. Y obviamente dentro del programa científico hay algo que por primera vez se va a hacer en el país. Es algo que caracteriza al evento de la Universidad de Pensilvania y es que el doctor Kim, que es el estandarte y es la cara de este evento internacional, va a realizar en vivo una cirugía periapical y se va a hacer la transmisión en tercera dimensión. Entonces, es un aforo para 850 personas en un aula y las demás que se inscriban al evento, porque estamos esperando alrededor de 1,200 personas en otra aula aledaña. Entonces, este tipo de eventos no es tan común encontrarlos aquí en México. Y el poder ver una cirugía cerquita. Exactamente. Sin que estén 850 personas alrededor del paciente. En efecto, así es. Y obviamente la idea es que sea una transmisión en tercera dimensión para tener esa cercanía y con detalle, para palpar, aunque sea virtualmente hablando, todos esos pequeños puntos que hay que tocar cuando se realiza un tratamiento de esta naturaleza. Gracias a la casa comercial Carl Zeiss, Zeiss de México es quien nos está patrocinando todo esto, pero no solamente se detiene ahí nuestro evento, también habrá un curso hands-on el último día en donde se va a tener al alcance 15 microscopios Zeiss y la mayoría de los conferencistas que todavía estén aquí se van a acercar a los participantes de este curso para poder asesorarlos durante esa práctica, tanto para el uso del microscopio como para la instrumentación de esos dientes extraídos. Este evento, como lo mencioné en un principio, es la segunda vez que se presenta en un país latinoamericano. Anteriormente fue en Brasil. Y obviamente la idea es que a nosotros, que se nos ha distinguido, hagamos de este evento una gala. Claro. Y que sea además, de bueno, conociendo la Academia de Endodoncia, que siempre trae cosas espectaculares, ¿verdad? Porque gracias. Este tipo de cosas son muy características de ellos. Sí. Y hacen siempre de los eventos un éxito. Definitivamente que les auguramos lo mejor de lo mejor y el colegio, bueno, en apoyo gracias. A todo esto. Si tú quieres cada martes venir y recordar, por supuesto, invitado, esta es tu casa, ya sabes. Qué linda, muchas gracias, Lau. Y cada 8 días, pues lo promovemos, ¿no? Gracias, qué amable. Les comentamos que todavía tenemos espacio, todavía tenemos lugares. La sede es el Hotel Royal Pedregal, está sobre Periférico Sur, casi enfrente del Centro Comercial Perisur. En la página de la Academia, www.academiamexicanadeendodoncia.com, tenemos toda la información al respecto de este evento. Los pagos se pueden hacer vía telefónica, se pueden hacer vía tarjeta de crédito, PayPal o incluso en la página. Ustedes van a encontrar el apartado en el cual se van a dar de alta como registro con la empresa que nos está dando el apoyo para esto, que se llama Más por Evento. Y ahí encontrarán ustedes detalladamente y paso a paso
¿cómo es el procedimiento para poder hacer el registro, realizar su pago y acompañarnos en este evento? Que realmente les agradecemos mucho el que nos haya abierto este espacio el colegio para poder nuevamente hacernos presentes. No, definitivamente es un evento que vale la pena promocionar, es un evento que no debe perderse ningún endodoncista en México. En efecto. Y cirujanos dentistas que quieran estar al día, que quieran saber de todas estas cosas nuevas que trae, bueno, la Universidad de Pensilvania, una universidad muy reconocida en esta área, que puedan estar en contacto con todo este nuevo conocimiento. Así es, definitivamente que el evento no está cerrado solamente a los cirujanos dentistas con la especialidad en endodoncia, no. Obviamente también cirujanos dentistas de práctica general que estén familiarizados con la endodoncia y tengan esa inquietud. Y también, obvio, los alumnos que estén estudiando un posgrado en endodoncia, esta es una plataforma extraordinaria para incluso continuar con una preparación posterior a su especialidad en la Universidad de Pensilvania, porque abren programas especiales de cursos de actualización para especialistas en endodoncia. Entonces también tenemos una plataforma de promoción a nivel internacional con la Universidad de Pensilvania para los estudiantes o incluso ya egresados de la especialidad. Que quieran ir a actualizarse. Exactamente. En endodoncia y toda su tecnología. Efectivamente, que día con día estamos hablando crece más y más. Otra especialidad completamente diferente de cuando nos tocó estudiarla en la universidad. Definitivamente, definitivamente que sí, Laura. Pero pues qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Te digo, ojalá nos puedas acompañar más martes o mandarnos a alguien. Con gusto, muchas gracias, claro que sí. Cada martes nos esté recordando cuántos días faltan, ¿verdad? Que sea el contador de los días que faltan para inscribirse. Así es, así será. Y que aprovechen las inscripciones porque el cupo se puede cerrar, ¿no? Entonces, así es. Ahora, qué bueno que lo mencionas porque tenemos una promoción especial. Esta la hemos llamado la Semana Academia. En esta semana ustedes podrán inscribirse con el costo más bajo que está publicado en el rubro de la página para que puedan ustedes gozar del beneficio de un precio especial durante esta semana. Les pedimos que lo que hagan es hacer contacto en la página con la empresa Más por Evento para poder registrarse y en ese momento poder gozar del beneficio de ese descuento durante esta semana, la semana AMEAC. Ok, pues ya lo saben, a inscribirse rápidamente para aprovechar una promoción como esta, en un evento como este, con 15 conferencistas internacionales, bueno. La realidad es que... Un excelente trabajo. Y exhaustivo, créanme. Y exhaustivo, sí. Ya están contra el tiempo. Sí, efectivamente, a menos de un mes para poder recibir a todos los participantes y la gente que pueda inscribirse en estos días. Créanme que es un evento que difícilmente vamos a volver a tener en México con en tan poquito tiempo. Sí, del 4 al 7 de noviembre. Así es. Pues muchísimo éxito, Fer. Esperamos que de veras esto encuentre los frutos por el esfuerzo que ustedes están realizando para traerlo a México, ¿verdad? Así lo deseamos. Así lo deseamos. Y bueno, y mucha suerte a todos los visitantes de fuera, todos nuestros colegas de otros países. En efecto. Que vean lo que es México, qué tipo de eventos hacemos aquí, qué podemos ofrecer como mexicanos. Efectivamente. Y obviamente tenemos nosotros también en la base de datos la cantidad de extranjeros que se han inscrito. Viene mucha gente de Colombia, de Perú, de Panamá, de Costa Rica, de Venezuela. La verdad es que nos sentimos completamente complacidos con esa afluencia de extranjeros que están llegando a nuestro país y obviamente tenemos que brindarle lo mejor que tenemos en la Ciudad de México y en el país. Y bueno, pues recordarle a nuestros colegas mexicanos que no dejen todo para última hora, ¿no? Realmente las inscripciones de los extranjeros se encuentran en un número maravilloso. Sí, exactamente. Pero me parece que sería importante invitar a nuestros amigos a que se inscriban antes de la fecha del evento, ¿no? Efectivamente. La realidad es que después el evento, en el momento, está uno inscribiéndose, pierde uno mucho de las posibilidades que hay para estar en las conferencias a tiempo. Así es. Y
generan mucho trabajo para el organizador que se ha organizado para poder atenderlos con anticipación y que no pase esto, ¿no? Efectivamente. Evitemos las colas que tanto nos gustan a los mexicanos. En efecto, así es. Gracias. ¿No? Pues mucho éxito, doctor. Les auguramos mucho éxito. El socializar lo que se está trabajando, lo que está haciendo la Academia Mexicana de Endodoncia, de verdad es para aplaudirse. Organizar este tipo de eventos académicos es para aplaudirse, doctor. Muchas felicidades. Qué amable, muchas gracias. Felicidades. Dios mediante tendremos un gran evento y gracias al apoyo del colegio, porque también ha sido una gran, gran labor la que han hecho para poder promocionar este evento. El colegio de la mano siempre nos ha apoyado mucho a la academia y obviamente es invaluable. Pues es que es uno de nuestros grandes pilares, la Academia de Endodoncia. Muchas gracias, Laura. La verdad. Y así seguiremos trabajando codo a codo para hacer más grande a este colegio. Por supuesto. Muchas gracias. Al contrario. ¿Te parece que entremos a un corte musical? Me parece excelente idea. Y te tocó una buena canción, La Camisa Negra. De Juanes, de Colombia. Hablando de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Así es. Juan Esteban Aristizábal Vázquez, que es un cantante y músico colombiano de pop latino y rock en español, más conocido por su nombre artístico como Juanes, que fusiona diversos ritmos musicales. Álbum Juanes, MTV, y año 2012, productores Juan Luis Guerra y Juanes. Vamos con La Camisa Negra. Pues esto fue La Camisa Negra con Juanes. ¿Verdad? Una canción muy alegre. Muy internacional, ahorita que estábamos con el doctor Licona. Hablando de todos los latinoamericanos que nos visitarán en el próximo evento de endodoncia. Y bueno, pues en honor a ellos elegimos La Camisa Negra de Juanes. De Juanes. Okay. Pues sí, qué bonitos eventos se hacen aquí en México. Yo creo que los cirujanos dentistas que nos formamos en este maravilloso país, nos debemos sentir muy orgullosos de la calidad de profesionistas que somos, y yo le auguro mucho éxito y le deseamos mucho éxito a la Academia Mexicana de Endodoncia en este su gran evento y su gran evento magno. Evento magno y además único, porque la realidad es que aventarse a hacer un evento donde son 15 conferencistas internacionales, cuatro días, una serie de facilidades como esto de tener la posibilidad de accesar a los microscopios, todo esto que hay alrededor de la nueva tecnología, pues a favor de una mejor endodoncia en México. Sí, sí. Bueno. Ok, pues acercándonos ya al final del programa, recordándoles que estamos con el tema de la salud mental, en honor a la fecha próxima del Día Mundial de la Salud Mental, que la Organización Mundial de la Salud organiza, y que bueno, ellos dedican todo un mes de trabajo remontándonos a recordar que tienen un plan de acción con cuatro líneas específicas, entre lo que comentábamos, lo más importante, la prevención, ¿verdad? Y el poder informar de salud. Tanto a la comunidad como al cirujano dentista y al profesionista de la salud sobre estas acciones y la forma en que cada profesionista de la salud puede participar en relación a la salud mental, ¿no? Así es, y pues bueno, yo creo que justamente ahorita retomando este evento de la Academia Mexicana de Endodoncia, podríamos decir que estamos colaborando al tratar de hacer nuestra práctica profesional pues más amigable, ¿no? Toda esta tecnología, toda esta innovación tecnológica nos obliga a estarnos actualizando, capacitando, y pues todo en beneficio de nuestros pacientes. Y que ellos puedan tener una experiencia agradable en lo que es el tratamiento dental, ¿no? Mientras más avances haya, por supuesto, la posibilidad de tener una práctica que genere
la eliminación de estos miedos irracionales de los que hablábamos al principio en cuanto a lo que es un tratamiento dental, ¿no? Pues sí, pues muy, muy interesante este Día Mundial de la Salud. Como lo comentábamos hace rato, pues las instituciones que son las especialistas en estos temas, pues organizando actividades, foros, cuestiones académicas, pues para ir en sintonía con esta campaña para tratar los temas que sensibilicen a toda la población y que no sea solamente para los que son los especialistas en tratar estos trastornos emocionales o de conducta, sino para toda la población en general, y muchos de ellos son no tienen costo. Entonces pues sería tal vez interesante el acudir a estos foros. Claro. ¿Sí? Y por ahí, por ejemplo, se pregunta qué es la salud mental o la salud emocional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se dice que una persona emocionalmente sana tiene control sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre sus conductas y sus comportamientos, se siente bien consigo misma y tiene buenas relaciones interpersonales. Me parece que este es un termómetro, ya lo habíamos comentado, ¿no? Un termómetro clave. Cuando uno es capaz de tener la posibilidad de interrelacionarse, definitivamente ya hay puntos a favor de ir caminando hacia una salud emocional. Cuando uno es capaz de adaptarse, comentábamos, cuando uno es capaz de aceptar los cambios de la vida, ir caminando sobre ellos, ir creciendo sobre ellos, me parece que sería como una forma de poder traducir la salud emocional en conductas más entendibles y funcionales para todos, ¿no? Sí, el tener este tipo de relaciones interpersonales que nos funcionen es un termómetro, como dice doctora, uh-huh. para saber que pues podemos controlar nuestras emociones, nuestra conducta y pues bueno, ser mejores personas. Y bueno, me parece que si hay alguien que ha trabajado mucho en esta parte de la salud mental y que se ha conectado con esto que hablábamos también al principio de la inteligencia emocional, es Daniel Goleman. Claro. La realidad, él es, creo yo, que la persona que más ha escrito y ha estudiado sobre inteligencia emocional y que este concepto de inteligencia emocional, pues es un concepto que se ha difundido a nivel mundial, ¿no? No hay lugar en donde no se trabaje ya con una inteligencia emocional. Y bueno, yo me pregunto, ¿en dónde radica la inteligencia emocional? ¿No? ¿Realmente existe un punto en el cuerpo que conecte la inteligencia emocional con todas nuestras reacciones? Y pues Daniel Goleman nos dice que sí, que efectivamente existe una estructura cerebral muy pequeña que se llama amígdala y que se encuentra en el cerebro primitivo, que es donde radica la posibilidad de generar una inteligencia emocional. Interesantísimo, ¿no? Muy interesante ahorita con estos conceptos de inteligencia emocional, inteligencias múltiples, lo que comentábamos al inicio, que es todo eso es como empezarlo a desarrollar desde que son pequeños, ¿no? desde casa, el fomentarles que se puedan desenvolver los niños, nuestros hijos, en cada una de sus áreas. Desde dejarlos tal vez que experimenten, no sobreprotegerlos, bueno, eso ya como que van más allá de esas cuestiones. Y saber que nuestro hijo piensa, que nuestro hijo tiene la posibilidad de desarrollar una emoción, ¿no? A veces queremos que las emociones de ellos sean iguales que nuestras emociones. Y creo yo que sí, las emociones se contagian, ¿no? Por eso vemos familias tristes y todos son tristes,
familias alegres y todos son alegres, ¿no? Claro. Familias en el disfrute de la vida y todos disfrutan la vida. Entonces sí hay un contagio de una emoción, ¿no? La emoción se contagia. Sin embargo, sí creo que tenemos que tener los recursos para desarrollar en los chicos esta posibilidad de que puedan disfrutar la vida, ¿no? El disfrute de la vida. Pues sí. Ya, No, que no todo sea responsabilidad y que las responsabilidades las vayan adquiriendo bajo este esquema de inteligencia emocional. Claro. El tener un equilibrio en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, el aprender a ser funcionales, el saber pues controlar nuestras emociones, siendo que eso finalmente nos va a permitir ser objetivos al tomar las decisiones y eso uh-huh. pues nos llevará tal vez por consecuencia a serlo más asertivos y claro. finalmente a darnos esa felicidad o esa paz que pues todos anhelamos, ¿no? Claro. Esos momentos de, dice un amigo, de suspiros, ¿no? De felicidad. Claro. Y bueno, me parece que esto de la inteligencia emocional es algo ya muy buscado, ¿no? Incluso a nivel empresarial. Las empresas contratan más fácilmente a alguien con inteligencia emocional que con conocimientos o con experiencia en algún área técnica. Claro. Porque lo que buscan es seres humanos capaces de enfrentar y de sacar adelante los retos que va teniendo un área laboral, un área profesional. Sí, alguien que resuelva, que sepa resolver, que sepa tomar decisiones tal vez en momentos de crisis o en momentos que no siempre son como los más estables. Saber trabajar bajo presión. Que en equipo. Se trabaja bajo, ¿no?, presión. El trabajo en equipo, que es parte importantísima de esta inteligencia emocional y del desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Una gente que no es capaz de trabajar en equipo definitivamente no ha generado una inteligencia emocional de interrelación, ¿no? Esta posibilidad de socializar y de poder hacer en conjunto diferentes cosas. Pues sí, es una gran labor que tenemos como sociedad, como integrantes de una familia, que finalmente se ve reflejado pues no solo en las personas más cercanas, más allegadas, sino en cada una de nuestras áreas de expertise. Y pues bueno, aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, pues estamos tratando de apoyar también a los cirujanos dentistas para que puedan tener toda esta formación y que se pues que puedan estar actualizados. Claro. Y un manejo importante que dentro de todo lo que es el trabajo que realizan exista el autocontrol, ¿no? Que es parte de la inteligencia emocional, de este desarrollo de inteligencia, y verdaderamente poder controlar, poder tener el dominio de uno mismo y salir adelante, ¿no? El enfrentar los cambios, como decíamos. Y bueno, yo siempre he dicho, si no cambias, te cambian. Claro. Entonces, más vale cambiar, ¿no? Claro, y es el cambio de conducta, finalmente es el reflejo, en mi opinión, es el reflejo de que estamos aprendiendo, de que vamos tomando las experiencias de nuestras vidas y que finalmente, como aprendices de esta vida, tenemos que cambiar, si no, eso no seríamos los mismos, ¿no? Claro. Y habría que cambiar. Y retomar, que me parece que como eje central de todo lo que es esta inteligencia emocional, pues esta parte que decíamos también muy al inicio de el manejo emocional, el ir controlando nuestras diferentes emociones, que a final de cuentas la emoción, como la palabra lo dice, es el motor, es el motion, ¿no? El movimiento que nos lleva hacia los objetivos de la vida.
Entonces, claro, el podernos mover hacia ese punto en donde queremos lograr nuestros objetivos, ¿no? El poder tener metas claras, metas que nos ayuden a crecer, y esto solo se logra pues teniendo un conocimiento de uno mismo. Exacto. ¿No? Y de aquello que queremos en la vida. Tener. El saber establecer qué quiero, ¿no? Claro. Y que a veces es difícil porque no sabemos ni qué queremos. Sí, tan importante es tener un proyecto de vida, así como tenemos o podemos hacer un proyecto de dónde vamos a poner el consultorio o la clínica, que si lo vamos a hacer crecer, y así como hacemos este tipo de planeación, también es de vital importancia tener un plan de vida, claro, tener proyecto, un proyecto hacia dónde vamos. Así es mucho más fácil llegar a ese punto, a ese futuro que nosotros deseamos. Y para eso solamente con actitud. Con, ¿no?, actitud. Y en la vida trabajar con pasión. Exactamente. ¿No? Como decía mi maestro de periodoncia, el doctor Salcido, que en paz descanse, Francisco Salcido, decía que el que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con las manos y la cabeza es un artista. Pero el que trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un verdadero cirujano dentista. Claro. Y me parece que esta parte de la pasión no la podemos dejar. Si no hacemos las cosas con la pasión que nos lleve a disfrutar lo que hacemos, la realidad es que mejor cambiemos de actividad. Pues sí, y esa pasión, pues ponerla en cada una de las actividades que tenemos, y pues en ese sentido, para tratar de ser felices. Claro. Para trabajar cada día para ser felices. Nayeli, pues ha sido un placer el no, poder al contrario, platicar contigo, doctora, el día de hoy sobre estos temas que siempre son interesantes y que siempre son parte integral de la formación de cualquier profesionista, ¿no? Como decías hace rato, creo yo que el poder comentar, el poder recibir esta información y el poder apoyar a la Organización Mundial de la Salud en esta labor de este mes, ¿no? Ha sido de veras un placer el compartir contigo estas ideas, doctora, sueltas que han ido saliendo. Claro. Que bueno, sin considerarnos expertos del área tema, mental, claro, hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder promover la salud mental en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Claro. Y bueno, pues hablando de todo esto, pues me encantaría poder cerrar con una canción que se llama Todo Cambio, de Camila. Es una banda mexicana de pop rock, formado en el año 2005 por Mario Domínguez Zarza, Samuel Parra Cruz y Pablo Hurtado Abaunza. En el 2013, el cantante Samuel Parra Cruz se formó como solista, separándose del grupo después de una larga trayectoria. El álbum MTV Unplugged, año 2010, y la casa disquera Sony Music Latin, que parece que el día de hoy nos acompañó Sony Music por todo el programa. Gracias, Napo, por la selección que hiciste de los temas el día de hoy, el poderlos acomodar un poco al tema que tratábamos. Gracias a Julio, que está muy trabajoso el día de hoy, pero gracias por toda la aportación. Y pues gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por permitirnos estar el día de hoy aquí con este público. Gracias a nuestro público. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Para otro programa con temas de interés para el cirujano dentista. Esperemos que el doctor Rey mejore, haya ido al médico, porque claro, eso es lo que nos está pasando, que se está curando él solito. Sabemos que ya tuvo que ir al médico, qué bueno, y que se cuide muchísimo, porque el martes que entra tiene que estar aquí para hablarnos de la gente. Muchas gracias. Buenas noches.